Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Ahora es una ciudad cubierta de blanco, ya no hay texturas, ya no hay coordinación de qué es lo que estás viendo, porque todo es blanco. La naturaleza no para de sorprendernos una vez más acá en la ciudad de Ushuaia. Todas las personas que estaban esperando que volviera a nevar acá en la ciudad de Ushuaia, por lo menos ahora van a poder disfrutar una linda temporada de nieve. Me imagino los conductores que estaban sacando las ruedas para invierno con clavos para que no se gaste, porque ¿cuánto hace que no nevaba? Casi medio mes que no había una sola gota de nieve. Y bueno, ahora espero que no, pero van a haber algunos accidentes como ese que acaba de colear un auto. ¡Oh! ¿Cómo coleó ese auto? Dios mío. Justamente de eso estoy hablando. Esta nevada no se pudo prever. No salió a ningún lado y yo casi me mato también. Me estoy poniendo en el calzado cadena líquida. Este es un invierno atípico. Me imagino ya que están poniendo de vuelta todo el quilombo, los accidentes de todos los días. Espero que no pase mayores y que sea un día para recordar de vuelta. Me imagino los turistas que vinieron a Ushuaia para permanecer un buen tiempo acá y no vieron la nieve todavía. Bueno, este es un lindo día para volver de vuelta a disfrutar de la nieve, donde las texturas ya no existen, donde lo único que se colma en la vista es el manto blanco. Francis Mazzucco, Data 7, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.